saber cómo va a pasar eso. Tú y yo, ¿qué te parece el ring esta noche? ¿Qué te parece eso? Hace como los viejos tiempos, como en 2009. Sí, sí, si tenemos que retroceder 10 años, vamos a hacerlo entonces. Vamos, Randy. Acepto. Can't wait. Ay, no puedo esperar por eso. Bye, Randall. Hasta luego, Randall. Randy, I was just... Randy, solo estaba tratando... No, no, no. Pobre Randy. Pobre Riddle. No, que Riddle. Si lo está desesperando, hasta Randy está desesperado. Pobre Riddle trata de hacer amigos y este señor Randy Orton está siempre metido cargándose enemigos. Cierto. Un lapso mental en todo momento. No sabía qué decir si las tortas volaban, rodaban vueltas o las mesas y le quitaron el campeonato 24-7 a R-Truth. Le dieron la vuelta a la tortilla. Rápidamente. Eso es. Terminó mal para él. Y aquí viene. Una verdadera leyenda, familia. ¿Gústele a usted o no? No, chico, mira, estoy hablando 14 veces campeón. ¡Oh, qué hermosura de caballo rodante! De caballo rodante, chico. Todo un insulto para Randy Orton. Esta presentación es para él. Déjame decirte que este dúo tiene la capacidad, el potencial para resultar ser uno de los grandes equipos en todos los tiempos. Combate pautado para una caída. Presentando primero, acompañado del ring. Por Riddle, de San Luis, Missouri. Randy Orton. Disculpe que me ríe, que no puedo con Riddle. No puedo con Riddle. Qué buen compañero Riddle. Él no necesita el scooter, no necesita el potro, él necesita eso. Una nave espacial que se lo lleve para donde mira, él vive. Mira allá, la pose. En la estratosfera, en otro planeta. ¿Qué pose a lo grande de Riddle? Carlos, le está saboteando el momento. El Bro original. Oye, qué bonito nombre. RK Bro. Tremendo equipo. Es tan ingenuo que me va a dar lástima el día que de verdad le den su RKO. Y el público responde: oye, es que la gente quiere. La gente admira a Riddle, le cae bien al universo WWE. Y ahí viene la víbora entrando al ring para enfrentar a Kofi Kingston. Bueno, Kofi Kingston, un hombre con el que tiene un gran pasado. Un hombre que en algún momento hasta le destruyó un carro maravilloso. Yo tengo la historia en mi cabeza, menos mal que Kofi la recordó. Era un bebé, pero yo me acuerdo. Y bueno, The New Day no va a venir a buscar ninguna excusa. Lo que quiere es buscar y encontrar la venganza sobre Randy Orton aquí a continuación. Pero mira qué estrategia la del Riddle. Se está metiendo en el corazón de la víbora. ¿Qué? Eso se llama photobombing. Se está metiendo en el ángulo de cámara de la víbora. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero mira cómo lo anima Riddle a Orton para que pose. Así luce la grandeza. Y mira, lo hace también Riddle allá abajo. Igualito. Maravilloso. Igualito, sí, igualito, igualito. Igualito, ya ni identifico quién es Randy, pero parecidos que se ven. Qué horror. Qué bien, Riddle. Me cae bien el chamaco. Bueno, la semana pasada ganó Randy. Entonces el equipo de New Day quisieron sumarse a la victoria. Y Randy le dijo, no, 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 mijito. Bueno, lo importante es que van aquí. Mira, la respuesta final es que Randy Orton no cabe con nadie. No se casa con nadie, no tiene amigos, le importa un pepino la amistad. Ese es Randy Orton. Pero ¿quién te entiende? Si me acabas de decir que se lleva muy bien con Riddle. Riddle está tratando. Riddle lo está intentando y no lo culpo. Y me da la impresión, basándome en el hecho que todavía no lo ha castigado Orton, de que Riddle le cae bien a Orton. Bueno, desafortunadamente tengo que darte la razón. Al ras de la lona, candado para Kofi. Digo, hasta que vea el RKO. Y tenemos, familia, un reto abierto por parte del todopoderoso Bobby Lashley esa noche. Brinca Orton, brinca Kofi. Hacia atrás. ¡Oh! ¡Cómo lo engañó! Lo conectó con el espejo retrovisor en toda la cara, Kofi, a Orton. Hablando de buenos retos para Bobby Lashley, ya vimos a AJ Styles, está Randy Orton. Oye, está Kofi Kingston. ¿Quedó? ¿Por qué McIntyre? Medio noqueado Randy Orton afuera. Era una trampa para Kofi antes de que patearan. Lo patearon a él en la pierna, a rodilla, afectándole los órganos de la visión a Kofi. Lo meten de vuelta en el ring a Kofi. Peligro inminente para Kingston. No ve nada en ese momento. Bueno, se lo merece porque se quiso tirar de listo. Cruza a Orton. Brinca hacia atrás por encima del Kofi. El enganche. Muy bien. Derriban a Orton. Y otra vez
¡Qué parte de arriba se obró enseguida encima! La cuenta en dos para Orton y con la palanca en control, Kofi. Muy bien. Sí, está. Legend beat legend killer. Sí, la leyenda está defendiendo al asesino de leyendas. ¿Sabe qué? Están viendo en casa eso para que no se les olvide. Estamos viendo una leyenda asesinando a un asesino de leyendas. Decía, en otras palabras, Woods. ¿Cómo habla? Vaya barredora con poder desde desnucadora. Gran movida. Kofi en control. ¡Ey! Buscando las cuerdas. Miren eso. ¡Qué plancha! Encima enganche. Cobertura 1-2. Se sacude Orton a tiempo. Mire, si la cosa esa que toca Xavier se llama Francesca, esa cosa que monta Riddle también tiene nombre. Hay que preguntarle. Sí, invéntaselo tú. Él lo va a aceptar. Mira, qué maravillosa movida de Kofi. Casi estuvo ahí al borde de la victoria. Mira cómo lo tiene, claro, con este martillo. Increíble. Y ahí está Riddle animando a Orton, gritando Randy, Randy. La palanca no la suelta. Ahora viene con torniquete el ataque Kofi. Retorciendo de la muñeca Orton, la palanca lo arrinconan a Kofi. El árbitro cerca de la acción, cuidado. ¡Oh, piquetes a los ojos! Es un experto en la materia, Randy Orton. Hasta el cerebelo le metió los dedos. Así cualquiera. Bueno. Hasta mi abuelita, que en paz descanse. Castigo de cara contra la esquina, antebrazo a la mandíbula, todo eso para Kofi. Nuevo antebrazo, lo tienen en malas condiciones, poderoso antebrazo. ¡Wow! Otro más escondiéndole la masa encefálica y la derecha como estocada en la frente para Kofi Kingston. Y lo está disputando afuera, Riro. ¿No se supone que también es amigo de Kofi? ¿En qué quedamos? ¿Viste que está confundido? Él está animando a Randy, a pesar de que Randy está utilizando ciertas maniobras ilegales ahí utilizando la cuerda. ¿Pero de qué te extrañas, cabrón? Eso es Randy Orton, es lo que ha sido toda su vida. Ese es su lenguaje. Lógicamente, porque le importa un pepino, sí lo descalifican con tal de hacerle daño a Kofi. Pisotón ahí. Esa en la bota derecha. Y ahora en la pantorrilla. Encima Randy. Se descubre a tiempo cuando la cuenta iba por 1.5, Kofi. Pero encima le cae tremendo candado. Mira esto. Si alguien recuerda el carro que Kofi le destruyó en SmackDown el pasado a Randy Orton, que me lo recuerde a mí por las redes, por favor. Vamos, Kofi, dice Woods. Peleaban por un campeonato mundial. Fue increíble el feudo entre estos dos hombres. Se conocen muy bien. Dos carreras longevas, productivas, maravillosas, amadas por el universo. Gran estrategia de Randy Orton, manteniendo bajo control a un individuo que es sumamente rápido, escurridizo. Trata de incorporarse ahora a Kofi, lo consigue. Al ataque con codazos a la zona media. El segundo le sirve, se libera otro codazo más al abdomen. Orton con cabezazo. Uno solo es suficiente. Uno solo es suficiente para volver a tomar control absoluto. Esquina, esquina, pero brinca Kofi. Viene de las cuerdas intermedias el giro patada voladora sobre Randy Orton. Gran movida de Kofi. Bueno, ese de absoluto puede ser relativo de vez en cuando. Y me parece que está teniendo problemas con el hombro izquierdo, sí. Randy Orton. Tal cual lo estoy viendo yo también. Ahí viene Kofi. Machetazo doble. Bueno, parece que tiene mucha gasolina todavía en el tanque Kofi. Otro machetazo doble, patadas voladoras en el pecho. Desde las sogas se impulsa, lo evita Orton. Orton la engancha contra la lona de poder. ¿Y qué poder, familia? Nadie como él. No, chico, no. Y aparece Francesca. Tú ves, estas son las cosas que no se puede permitir. Pero bueno, Eddie, dile algo, sácalo. Se distrae, ataca Kofi. Toca de espaldas, 1-2. Y la cuenta llega a 3. Y la victoria es de Kofi Kingston. Qué linda victoria, Cabrera. Qué linda, qué ejemplo. Kofi Kingston. El ganador es Kofi Kingston. No, chico. Y yo tengo que vivir para ver esto. No puede ser. No sé cómo lo permite el árbitro. Bueno, y está Riddle desesperado ahí, tratando de mediar, tratando de frenar a Randy Orton. Que no lo haga, que lo deje que se defienda. ¿Cómo les pareció eso, amigos? ¿Fue trampa o no fue trampa? Ay, Yo creo que obvio que le suceda. Orton no va a desguañingar. No, se va. Se está retirando Orton. Es que no tiene necesidad de este berenjenal, Cabrera. ¡Empuja a Riddle a Woods! ¡Bien hecho! ¡Claro! ¡Claro! Ustedes le hicieron trampa a Orton. No quiero saber nada de ustedes. ¡Se retira Riddle! Y debe meterle a Francesca a Booth, donde Ángel le metió la rosa a Gulak. ¡Ya está bien! ¡Ey! ¡Ya está bien, no, Cabrera! No, ya no. ¡Ya está bien, Cabrera! Sí, no. ¿Hasta cuándo esta tramposería? ¡No puede ser! ¡Y a la víbora! ¡No, eso no se hace! Bueno...